Buenas tardes, bienvenidos a esta ventana bajo Aragón que hacemos al día siguiente de todos los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Alcañiz. Hoy hablaremos de ese pleno que tuvo lugar ayer, del pleno de febrero. Tenemos aquí a Juan Carlos Gracia, Partido Popular. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. María Emilian Ganar. Hola, buenas tardes, Laura. Manuel Ponz, PSOE. Buenas tardes. Y Eduardo Ríos, Partido Aragonés. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en este programa invitamos a todos los partidos. También estaba invitado el concejal de Ciudadanos, Joaquín Galindo, que ha decidido no asistir. Yo, primero de todo, el punto más importante del que se aprobó ayer, bueno, esa declaración institucional del Ayuntamiento de Alcañiz de repulsar a los crímenes de Andorra. Entre otras cosas, se acordó que el Ayuntamiento se presente como acusación popular, igual que ya lo han hecho también Calanda y Andorra, y entre otras cuestiones va a pedir que el Gobierno de España depure responsabilidades en caso de que existan una vez se levante el secreto de sumario, tanto a nivel político como técnico. También pues condolencias para las familias, reconocimiento a la labor de las tres personas asesinadas, y también pedir cobertura de todas las plazas vacantes. Un poco vuestra opinión al respecto, Juan Carlos. Sí, nosotros, y únicamente quiero agradecer a todos los grupos el esfuerzo que han hecho para llegar a un consenso para poder sacar esta declaración institucional. Yo creo que si estuvieran, yo soy creyente, yo creo que nos están viendo dos Víctor y Mel, pues estarían orgullosos de la declaración, de ver que estamos unidos y que vamos a pelear, ¿no? Sobre todo para que no vuelva a pasar, para que se pongan esos medios necesarios, para que tengan los equipos necesarios para trabajar, que haya más gente dedicada a la seguridad en el Bajo Aragón y resumiendo, ¿no? Para que al final no se puedan producir. Y únicamente me remito a lo que pone la declaración, que es lo que aprobamos todos los grupos, y no tengo nada más que decir. María. Sí, bueno, un poco lo mismo que ha comentado el alcalde, una declaración que suscribimos al 100% casi todo, o sea, todos los grupos políticos. En otros ayuntamientos se han aprobado otras que son muy parecidas, pero que además exigían responsabilidades políticas, sobre todo las dimisiones del delegado y subdelegado. Yo personalmente me sumo a esa propuesta también, mi grupo también lo haría, pero entiendo que aquí hay que buscar el consenso y bueno, y en este caso tampoco desmarcarse de algo que bueno, que se puede hacer como declaración institucional, y como en todos los sitios, pues unos tienen que ceder, otros han cedido a pedir responsabilidades, cosa que en otras instituciones no se ha hecho. Y yo también agradezco a los demás grupos que nos hayamos podido poner de acuerdo, cediendo unos y cediendo otros. Manuelo. Bien, la verdad es que después de los hechos lamentables que ocurrieron en Andorra, el hecho que el Ayuntamiento de Alcañiz ayer acordase por unanimidad, yo creo que es un tema muy positivo de la unión, que en estos momentos en cosas como estas hay que ir de la mano. O sea, y aquí lo que se pretende, bueno, pues los hechos han ocurrido, entendemos, o por las noticias que se tienen, pues que seguramente no estuvo bien la actuación, en este caso, de los mandos, pero los hechos han pasado. Lo que realmente tenemos que procurar es que efectivamente, como también ha dicho Juan Carlos, es que estos medios que tenemos en las zonas rurales sino que estén cubiertos como está la zona urbana. Es un tema que debemos de luchar para que tengan los mejores medios y de luego que estén pues como están en otros sitios. Eso sí que lo hemos visto, que en otro sitio, a la mínima que ocurre, pues salen a la calle cientos de vehículos o coches, y aquí pues bueno, pues por el motivo que sea, pues hubo una cierta deja de parece ser. Yo tampoco me voy a pronunciar porque no tengo los hechos tan claros, pero realmente lo que tenemos que procurar es que a partir de ahora eso no se repita y que estén cubiertos como está la zona urbana. Eduardo. Un poco andando en lo mismo, ¿no? Lo primero es el respeto a las familias, el reconocimiento a las víctimas, porque al final las familias son los que más han sufrido este tema, y nosotros por nuestra parte era llegar a un consenso entre todos los grupos. Creo que, como no puede ser de otra manera, y no solamente como las familias, sino como todos los alcañizanos esperan en temas tan sensibles como este,
Si hay que pedir después responsabilidades, yo eso creo que será aparte, pero en este tema hacer la declaración institucional, lo primordial era ponernos de acuerdo, estar solidarizándonos con las familias. Las familias creo que han visto que es positivo que se persone el ayuntamiento también como acusación popular y que todos los ayuntamientos de la zona se personen, creo que va a ser positivo para ellos. Nos teníamos que unir nosotros a esta iniciativa igualmente y a partir de aquí, pues bueno, reivindicar lo que todo el mundo estamos hablando, ¿no? Que se cubran todas las plazas, que se cree una seguridad más grande en la zona. Realmente en el Bajo Aragón hay una escasez de medios. Queremos que se cumplan, no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie, y nos hemos puesto de acuerdo, como no podría ser de otra manera, y de aquí agradecer a todos los grupos que haya salido de manera unánime y como una declaración institucional. Una de las cosas más se hace hincapié en esta declaración es la falta de medios, tanto humanos como técnicos, que se pueda hacer para que esta situación se revierta. Bueno, pues yo creo que lo explica la propia declaración, ¿no? Sobre todo pues que se intenten cubrir todas esas plazas, si es que hay plazas vacantes, que dispongan de los mejores equipos, y respecto a actuaciones de que se han producido, como se ha producido, me parece muy atrevido, sin tener un secreto de sumario levantado, avanzar ningún detalle. Lo único que puedo avanzar es que ni el delegado ni el subdelegado, a lo largo de los 173 años de historia de la Guardia Civil, nunca han dado ninguna orden de cómo se debe realizar ningún tipo de operativo, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que somos partidarios es de esperar al secreto de sumario, y si alguien ha cometido algún error, que además yo estoy convencido que no ha sido intencionado, pues bueno, si tiene que asumir alguien alguna responsabilidad, pues la tendrá que asumir, pero por lo menos habrá que esperar a que se levante ese secreto de sumario y a que tengamos toda la información. María. Bueno, las responsabilidades políticas se piden por mentir públicamente a los medios. Vosotros estabais... Eso es cierto, que se dijeron cosas en un principio que después se retractaron. Sobre todo decir que se había informado al ayuntamiento, en este caso de Andorra y Albalate. Las técnicas, estoy de acuerdo con Juan Carlos, que tienen que ser, una vez se levante el secreto de sumario y se vea quién tiene responsabilidad y quién no, pero esas son las técnicas. Pero las políticas, cuando un cargo con el cargo que se tiene y en este tema tan importante y tan delicado, hombre, cuando uno miente para salvarse un poco de algún error, pues me imagino que lo que menos puede hacer es dimitir, sea del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de Podemos o de lo que sea. Pero estamos en este país acostumbrados a que no dimite nadie, y creo que es hora de empezar a hacerlo. Por otra parte, los medios que se necesitan, pues se arreglan poniendo más presupuesto en los presupuestos del Estado, ¿no? Y cubriendo, como decía el alcalde, las vacantes que hay, y sobre todo los medios materiales, que también tienen que ir acompañados de los medios humanos. Manolo. Bueno, yo creo que en la primera intervención hemos hablado que lo que buscamos todos es que se cubra por las plazas, y sobre todo el tema de equipamientos. Aquí también se a nivel de prensa, yo tampoco tengo ninguna información directa, se ha llegado a hablar que incluso los chalecos no cumplían. Eso me parece una barbaridad. Si las fuerzas de seguridad del Estado no tienen las herramientas correctas, pues difícilmente. Yo sí que tengo que decir una cosa, que no sé si es responsabilidad política o es policial. A mí sí que me sorprende, creo que nos ha sorprendido a todos, y también es verdad que hablamos a todo lo pasado, pero los hechos, el intervalo que hubo desde el incidente de Albalate al de Andorra, pues hombre, yo creo que algo más se podía haber hecho, porque claro, en Albalate no fueron recibidos los vecinos, los propietarios del Másico, a bofetadas, sino que fueron recibidos a tiros. Entonces, en el momento que ese tema ocurre, ahí hay una laguna de 10 días que por algún motivo, ya te digo, no sé el motivo, si está en la parte política porque no ordenó, y si debe ordenar, lo desconozco, o la parte policial, pero realmente hay un intervalo de 10 días que parece que no es lógico que nos hubiera hecho algo, porque repito, no se recibía a los vecinos a bofetadas, sino que a tiros, con lo cual, en el momento que hay una persona que estuvo a punto de matar, no puede quedar por ahí suelta, sino que habría que haber hecho alguna actuación. Es mi valoración, visto los hechos.
Eduardo. Yo no va a ser este portavoz del Partido Aragonés ni este partido el que quiera divagar sobre un secreto de sumario que estoy convencido que están trabajando los jueces, están trabajando también los investigadores, y una vez se levante el secreto del sumario será entonces donde haya que juzgar y donde haya que investigar y donde haya que depurar. A nivel político, yo también creo que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Si ha habido algún político o algún cargo político que se ha extralimitado, que ha mentido, que ha hecho, pues yo creo que llegará el momento que tendrá que cubrir sus responsabilidades. Pero sobre todo al nivel de investigación, yo en el tema este que comentaba Manolo, no me gustaría pensar que no se hizo nada o que no se ha seguido una línea de investigación de la cual creo que se puede decir que han trabajado con los medios que tenían. Por eso nosotros también apoyamos esta moción, que realmente lo que pone, que es cobertura de plazas vacantes, te lo estoy leyendo un poco más o menos de la moción, la revisión de las plantillas de los policías nacionales y de los guardias civiles, y de dotar de recursos materiales y de recursos personales a estas fuerzas. Divagar sobre lo que se ha hecho en la investigación habiendo un secreto de sumario, yo creo que vamos a esperar a que se levante, vamos a ver realmente qué se ha trabajado, lo que se ha trabajado, y a partir de ahí, si se crea una comisión, como hemos demandado nosotros, que se cree una comisión para estudiar todo este tema, creo que sea el momento entonces de evaluarlo y depurar responsabilidades. Y únicamente dar dos datos, consulté si se podían dar, me comentaron que sí, el día, y porque además la gente lo ha visto, ¿no? A lo largo del puente, del día 8 la gente vio los helicópteros de la Guardia Civil realizando búsquedas en el terreno, con también gente de campo, y el día 11... todos los esfuerzos se dirigieron al Cañiz porque parece ser que una persona vio en el hospital al asesino y todos los esfuerzos se volcaron en Alcañiz. El día 12 creo que hay un informe de Guardia Civil donde pide las fuerzas especiales para el día 15, eso hay una nota de prensa de la Guardia Civil, y el día 14 se realizaron, pues se fueron a ver las zonas donde se iban a hacer estas batidas, por desgracia, el día de los trágicos hechos. Quiero dar estos dos datos que se conocen, uno porque la gente vio en la zona de Bayat los helicópteros de la Guardia Civil sobrevolando y realizando la búsqueda, otra porque gente del hospital del Cañiz es conocedora de que alguien, y precisamente creo que fue alguno de los de Albalate, dijo reconocer el asesino en el hospital, y todos los esfuerzos de la Guardia Civil se dirigieron a Alcañiz y dejaron esa zona un poco más desatendida, y repito, ¿no? Hay un secreto de sumario. Yo he aprobado una declaración institucional que respeto al 100%, no voy a decir otra cosa distinta de la que he aprobado. Este partido siempre ha actuado así, y por otro lado, pues cuando salga el secreto de sumario, pues saldrán todas las informaciones, bastante más de lo que he comentado hasta ahora, que justificará que se hicieron las acciones necesarias, pero las que decidían los propios cuerpos y fuerzas de seguridad, que son quienes saben hacer las cosas, quienes han enfrentado asesinos de este tipo a lo largo de toda España. La Guardia Civil es un cuerpo que trabaja en toda España, no es un cuerpo aragonés ni del Bajo Aragón, y que creemos en ellos, por lo menos nosotros como profesionales, cómo hacen las cosas, cómo activan los dispositivos, y nuestro total apoyo y confianza a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en especial a la Guardia Civil. Si nadie más tiene nada que añadir, cambiamos de tema. Ayer se aprobaron varias mociones, una de ellas del grupo Ganar, relativa a la conmemoración del día 3 de marzo del bombardeo de Alcañiz. María, si nos quieres explicar. Sí, bueno, un poco el sentir de la moción, queríamos que fuese ya a principio de año cuando se llevase a pleno. Entendemos que el día 3 de marzo, sobre todo de este año, se cumple un 80 aniversario de aquel trágico suceso, que creo que es durante siglos el más sangriento aquí que ha pasado aquí en Alcañiz. Nos parecía que es un día que hay que hacer un homenaje importante a las víctimas, y bueno, la moción básicamente lo que dice es declarar oficialmente, ya saben, ahora está a punto de salir la ley de la memoria democrática en el gobierno de Aragón, y han puesto el 3 de marzo como
como el Día de la Memoria Democrática de todo Aragón, pero lo que queríamos es que Alcañiz también tuviese ese día algo especial, ¿no? Entonces, es declarar oficialmente que el día 3 de marzo como Día del Recuerdo de Bombardeo, iniciar un procedimiento para instalar un monumento conmemorativo en la Plaza 3 de Marzo, financiado por el Gobierno de Aragón, y sobre todo pues hacer venir al presidente de Aragón para que ese día venga a conmemorar, ¿no?, a las víctimas como merece este día. Y básicamente nosotros pedíamos eso. Después había otra moción del PSOE que también hablaba un poco de la memoria democrática, y entendemos que es un tema muy importante, que está ahora muy candente, y bueno, y como estamos a las puertas de esa aprobación en Cortes de la Ley de Memoria Democrática, pues nos parecía que podía ser algo bueno traerla a pleno debate. Lo ha comentado María. Manolo, vosotros también presentasteis, se aprobó por unanimidad una moción para la conservación y dignificación de distintas zonas, sí, del cementerio. Coméntanos. Bueno, la verdad es que esto viene a raíz de un informe que nos presentó el historiador José María Maldonado, que creo que a todos los grupos prueba de ello que se aprobó la moción por unanimidad. Yo creo que este tema, tanto lo del 3 de marzo como el tema del cementerio, yo no buscaría particularmente, y en nombre del grupo también, no hablar de como un tema bélico, sino realmente es historia, lamentable, pero es historia, historia de Alcañiz, ojalá no hubiera ocurrido, pero realmente pues es un recordatorio a esa historia, ¿no? Pues para que también nuestros jóvenes sepan, algunos nos hemos enterado de cosas en los últimos años, pero nuestros jóvenes sepan un poco lo que pasó, el tema del cementerio también, donde allí hay gente de todos los colores, pues no sé, un recordatorio, y bueno, pues también trabajar en la línea que nunca vuelva a ocurrir hechos como aquellos, ¿no? Yo creo no buscaría un tema de enfrentamientos de unos contra otros, sino simplemente pues son hechos lamentables que ocurrieron en Alcañiz. Tenemos un cementerio municipal donde allí pues hay enterramientos de todos los colores, y es buscar un poco o recordar la historia simplemente. No entrarían más. Ayer mismo pues en el pleno se suscitó un debate donde aparecieron también la figura de las banderas. Yo las descartaría y las descarto totalmente. Aquí no tiene que haber banderas, cada uno es libre, cuidado, con eso no hay que, vamos, las prohibiciones es lo peor que puede haber, pero creo que lo enfocaría más en un tema de un recordatorio de unos hechos lamentables que ocurrieron, pero que ocurrieron, y bueno, pues sacarlos a la luz y quedar un recordatorio por ese momento. Muy bien, nos quedan 3 minutos, Juan Carlos. Sí, nosotros las aprobamos porque nosotros condenamos todos actos de la guerra, tanto de un bando como de otro. Ahora se ha presentado una moción de bombardeo de condena, y si hubiera otra moción de otro tipo de la guerra, la condenaríamos porque eran españoles, quiero decir, todos luchaban por una misma nación, por una misma bandera, y el que no sienta el mismo cariño por unos o por otros, pues yo creo que no es imposible que se sienta español, porque españoles somos todos, ¿no? Por lo tanto, como decimos, no recordar estos hechos. Las bombas no tienen colores, murió gente de todo tipo, murieron niños, y hay que condenarlo. Ojalá no se vuelva a producir algo así nunca más, no, en Alcañiz, en el resto del mundo. No es complicado, pero lo vemos que pasa habitualmente cada vez que encendemos la televisión para ver el telediario, ¿no? Y a nosotros como grupo político nos gusta mucho recordar más lo que nos une. Nos une la Constitución. Yo nací bajo la bandera de la Constitución, una Constitución que aprobó el Partido Comunista, que aprobó el Partido Socialista, Alianza Popular, el CDS, y por eso también pues vamos a hacer unos actos conmemorativos del 40 aniversario de la Constitución, con una jura de bandera y el izado de una bandera nacional. Muy bien. Eduardo, un minuto nos queda. Pues sí, lo mismo prácticamente que todos, ¿no? Se conmemora una etapa trágica, un hecho trágico, yo creo que es el más trágico que ha ocurrido en toda la historia de Alcañiz, donde hubo unos fallecidos alcañizanos, y eso es importante recordarlo. Hay que recordar a estas familias, hay que conmemorarlo, y hemos de estar todos unidos en este tema. No hay ni colores, ni banderas, ni nada por el estilo. Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, pero vamos, este partido nunca va a utilizar todo este tipo de actos para reivindicar nada, sino simplemente para conmemorar, y estar al lado de las víctimas y estar al lado de la celebración
trágica de este hecho que ocurrió en Alcañiz. Muy bien, recordamos que también se aprobaron por unanimidad dos mociones de Ciudadanos, una para actuaciones en la presa de la Estanca y otra de la equiparación de las condiciones laborales de los sueldos de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y con esto terminamos. Nos vemos el próximo mes. Gracias. Buenas tardes. Gracias.